Bro. No, tío. Muy buenas, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Y bueno, pues bienvenidos a un vídeo muy, muy curioso de Fortnite, ¿vale? Y bueno, pues como sabéis, últimamente estos días lleva todo el mundo dándole vueltas al tema del meteorito de Fortnite. Que si hay un meteorito en Fortnite, no sé qué, pim, pim, pum, pam. Y bueno, chicos, de esto que voy a decir a continuación, algunos ya lo sabréis, bastantes ya lo sabréis, supongo. Pero bueno, yo os lo recuerdo. Hace relativamente poco tiempo salió a la luz un código, por así decirlo, una serie de palabras que eran clave para ver averiguar dónde iba a caer el meteorito. El siguiente juego de palabras era SOS D5 418, ¿vale? Pues bueno, como ya sabéis, en el mapa de Fortnite, a la izquierda, que lo estáis viendo en pantalla, hay una serie de números del 1 al 10, y en la parte de arriba hay letras de la A a la J, ¿vale? Bueno, pues eso está ahí porque sí, ¿no? Y vale, chicos, yo es que estoy flipando porque no paran de salir noticias de última hora. O sea, mi amigo de Fortnite de España me está diciendo todos los tweets que está poniendo, etcétera. Y yo estoy haciendo este vídeo que es muy interesante, me parece a mí. El caso, chicos, ese código, ese juego de palabras, D5 coincidía justo con la letra D y el número 5, que es justo en ese recuadro está la ciudad de pisos picados en el mapa de Fortnite, ¿vale? Y pues SOS significa ayuda, o sea, SOS, ayuda. Y no es 418, es 418. Como sabéis, en España solemos poner antes el día y después el mes, ¿vale? Por ejemplo, hoy estamos a día 19 de abril, pues se pone 19 del 4 del 18. Pero en otros países, como pueden ser Estados Unidos, suelen poner antes el mes y después el día. Entonces, 4 es abril y 18 es el día 18 de abril. O sea, todo el mundo pensábamos que iba a caer ayer el meteorito, pero no ha caído. ¡No ha caído! Yo no estaba en casa ayer, estuve todo el día fuera, pero estuve así atenta a las redes sociales, a YouTube, que sea los directos de la gente, y ayer no cayó ningún meteorito, chicos. Y ahora es a lo que se debe el título de este vídeo. Nos ha troleado Fortnite, ¿en serio? ¿Por qué digo esto? Como sabéis, mi amigo lleva la cuenta de Fortnite de España, ¿vale? Es una cuenta completamente segura, no está afiliada con Epic Games. Aún no es oficial, y digo aún porque pronto lo será. Y bueno, pues ha puesto un tweet, ¿vale? Estoy ahora mismo buscándolo. Hace 2 horas ha puesto este tweet que estáis viendo en pantalla. Cuando miras el meteorito se escuchan sonidos extraños, que se ve esto en un espectrograma. Ese es el baile del lárgate pringao. Ayer no cayó el meteorito. Supuestamente iba a caer ayer. Y ahora, en un espectrograma se representa el sonido del meteorito y se ve el baile del lárgate pringao. Luego ha puesto otro tweet, ¿vale? Hace 1 hora. Nuevo sonido del cometa revela el baile lárgate pringao. Cuando se presenta como un espectrograma. Es que yo ya me acuesto, tío. Es que yo ya, de verdad, yo ya, en serio, tío, yo me acuesto y ya no me levanto más en la vida. O sea, me estás diciendo que nos han metido un hype bestial con el tema del meteorito. Yo, no es broma, que me he ideado ya mis cositas. Cuando caiga el meteorito, si va a ser muy grande, que como que dentro va a tener... Unos momentos después. En cambio, decían que eso sí es cierto, que cuando apuntabas al meteorito se escuchaba un sonido extraño, ¿vale? Y se escuchaba como algo raro, que ahora mismo os voy a dejar una parte de un gameplay que me voy a meter yo en Fortnite y vais a escuchar cómo se escucha cuando apuntas al meteorito. Raro, no sé si lo vais a apreciar muy bien,
El caso, no se escucha el baile de larga de pringao ni mucho menos. Simplemente es cuando supuestamente se representa en un espectrograma, se ven los pasos del baile de esa animación. Pero sí es cierto que cuando miras al meteorito se escucha. Luego también decían que las estrellas fugaces habían empezado a aparecer con mayor frecuencia en varios puntos del mapa de Fortnite, ¿no? Antes de nada, mi amigo ha puesto posible fecha en las que puede caer el meteorito. 21 de abril de 2018, explicación de la teoría. O 30 de abril de 2018, que es el fin de la temporada de la tercera temporada del pase de batalla, que también tendría sentido, pero ahora yo digo... ¿Qué cojones? Pero es que ahora encima nos tenemos que comer más la cabeza. ¿Por qué? Por hecho. Algunos creen que Pisos Picados será destruido el día 21 de abril, ¿vale? 21 de abril. Esta teoría proviene de los campos de fútbol en el juego, ya que todos muestran un puntuaje de 2 a 1, chicos. Eso sí es cierto, desde el último parche, desde la última actualización que han metido, cuando metes gol no sale con fe, o los marcadores no empiezan 0 a 0 y cuando metes gol se pone 1 a 0, 1 a 1. No. Están todos 2 a 1. Están todos los marcadores de todos los campos de fútbol del mapa de Fortnite en 2 a 1. O sea, tiene sentido, pero a la vez nos creamos unas paranoias muy grandes en la cabeza, porque ahora no sabemos si puede ser verdad, tío. Sinceramente, Fortnite se la está sacando con hecho exagerado. Se lo está currando muchísimo. Nada, chicos, yo simplemente os he traído este vídeo porque me ha parecido súper curioso. O sea, me ha rayado la cabeza. El caso, chicos, que espero muchísimo que os haya gustado este vídeo. Me encantaría que reventarais el botón de likes en este vídeo si queréis más vídeos de información así curiosos. Con todas las cosas que yo os pueda traer de Fortnite que sean muy, muy interesantes, os la voy a traer, eso darlo por hecho. Así que nada, chicos, suscribiros si no lo estáis todavía. Activad la campanita para no perderos ningún vídeo. Y nos vemos en el siguiente. Pero espera. Espérate, porfa, sígueme en mi Insta. Y la mira está aquí.